¿Quieres ver cómo pasamos de este color a un rojo semi-fantasía y potente, sin preaclarar ni decolorar y con un extra de brillo? No te pierdas este paso a paso después de la intro. ¡Vamos allá! Bueno chicos, soy Miguel de Peluquería Más y hoy traemos un colorcito. Vamos a cambiar esta melenita, vamos a poner un rojo potente. Como podéis ver, ella tiene sus tres deditos de raíz de su cabello natural, luego tiene esto teñido y luego tiene medios y punta con balabás y las puntas totalmente decoloradas porque llevaba un balabás antes. Entonces le vamos a poner un rojo, el 8866 de Lumiere, por todo, pero lo vamos a trabajar a diferentes volúmenes para que nos quede el color lo más homogéneo posible, ¿vale? Vamos a empezar trabajando el trozo de raíz a 30 volúmenes, porque los tintes Lumiere de Thai normalmente se trabajan a 30 volúmenes. Luego, en este trocito de aquí, de la raíz aquí a 30 volúmenes el 8866. Luego este trozo lo vamos a trabajar con el 8866 también, pero aparte es igual y con el creador rojo, que nos va a ayudar a aclarar un tono más sobre el cabello decolorado, con lo cual no nos va a dejar más igualado con el tono de la raíz natural. Y luego aquí en las puntas lo vamos a trabajar pues a 10 o 20 volúmenes. Creo que a 10 o incluso con revelador, luego lo veremos. Bueno, pues espero que os guste este vídeo, si es así pulgares arriba, si no os gusta pulgar hacia abajo, y os invito a que si queréis ver más, suscribiros a nuestro canal. Y así pues podéis vernos toda la semanita en nuestro vídeo semanal. Gracias. Bueno, veis, el trocito suyo de raíz natural sería aproximadamente hasta aquí. Pues este trocito lo vamos a teñir ahora con el 8866 a 30 volúmenes. Sin base, porque lo que queremos es que le quede potente. Si veis, le hemos puesto el trocito de raíz natural con el tinte y ahora este trocito hasta aquí lo vamos a poner con el creador rojo y lo más rubito con el 8866. Aquí piso un poquito el tinte que hemos puesto, ¿vale? Y masajeamos. Podemos peinar un poquito pero sin llegar hasta la punta. ¿Ves? Salvando la puntita, que es lo que está más rubito. Pisamos un poquito el tinte. Y salvamos la puntita.
Y ahora aquí en estas puntitas que están más rubias, pues ahí le vamos a seguir poniendo el 88-66, pero a 10 volúmenes. Bueno chicos, ya habéis visto, hemos puesto el 88-66 a 30 volúmenes en raíz, luego hemos hecho una mezcla con el 88-66 y el creador rojo a 30 volúmenes también en el trozo que tenía teñido con tinte. Y con esta misma mezcla hemos pisado también un poquito la anterior, ¿vale? Para fusionar bien los tonos, sin tocar la raíz, porque si no nos daría mucha luminosidad de la raíz. Y luego en medios y puntas, o sea, en las puntitas que estaban más decoloradas, hemos puesto el 88-66 a 10 volúmenes. Y luego lo hemos ionizado todo en el lavacabezas con la mascarilla Ionic Rojo Fuego. Que eso es lo que nos va a dar más durabilidad al color, ¿vale? Porque digamos que si la mascarilla Ionic dura unos 6 lavados, pues ya va a tener como 6 lavados que se le va a estar degradando la mascarilla. Y luego ya una vez que se haya degradado el color de la mascarilla, empezará a degradársele el color del tinte, que es de lo que hemos teñido el pelo.